But it's absolutely stupid to spend your time doing things you don't like in order to go on spending things you don't like and doing things you don't like and to teach your children to follow in the same track. And so, therefore, it's so important to consider this question: what do I desire? Titan en estos 10 años ha vuelto una gran carrera, pero sobre todo la filosofía nuestra era de que la gente viviera una gran experiencia personal. Culturas Indómitas lleva repartiendo, sembrando cultura, educación, pedagogía a lo largo y ancho de este mundo. Lo hace traspasando fronteras, quizá la más importante de todas ellas, que es la frontera del conocimiento. Que realmente la prueba es exigente, la prueba, si la quieres cumplir en tiempos, es exigente. Y esa exigencia te requiere un plan de entrenamiento que no puedes empezar el mes de febrero. Con todo gusto, aquí Latinos ha decidido apoyar profundamente esta iniciativa porque entendemos que es una forma de lograr nuevos desafíos, nuevos mecanismos de integración, nuevas formas de conocer las culturas e integrarnos entre los seres humanos en estos tiempos de crisis y de actitudes violentas. El deporte también es una forma de construir la paz y en ese sentido vamos a estar intensamente ligados a la organización y ejecución de esta actividad. No tengo ningún otro objetivo, no tengo primero ni el entrenamiento ni el nivel necesario para poder aspirar a estar entre los primeros, o sea que... La Titan debe ser sobre todo lo que ofrece, aparte de ser una gran carrera, porque lo es una gran carrera. Y la prueba de ello es que cada vez tiene más valor el ganar la Titan Desert y cada vez está más disputada. Los de adelante cada vez corren más, cada vez hay más tácticas de equipos. O sea, la Titan Desert ha cogido un valor. Lo que sí es cierto es que es una gran experiencia personal, es una gran vivencia. No, la etapa que más, pero con diferencia. Y lo que me queda ahora creo que es lo peor. Lo que pasa es que estoy todo el rato pensando en mi hijo. Para que digan sus padres un titán, un campeón. En los campamentos de la Titan todo el mundo es igual. Que todo el mundo hace cola para comer, todo el mundo hace cola para ir al aseo,
todos duermen en las mismas condiciones que pueden dormir Óscar Pereiro, un ganador del Tour, Laurent Gilabert, ganador del Tour. El desierto es una barrera psicológica, ¿no? Y decir, bueno, tengo un plano, o tengo viento, o tengo dunas, o tengo bancos de arena, y el calor, eso es lo que, mentalmente es lo que más me chocó, ¿no? El que has de llegar muy preparado mentalmente para saber lo que hay allí. Preocupa que no disfruten, y cuando veo un participante que quizá no está preparado físicamente para afrontar las 6 etapas de la Titán, me preocupa que se vaya con mal sabor de boca, que sufra, que llegue a las etapas y no tenga tiempo para descansar, que al final no se lo pase bien. Ninguno de vosotros ha elegido estar aquí, pero lo estáis. Se diagnostican cerca de 2.000 casos al año de cáncer infantil. Cada uno de vosotros ha sido elegido para luchar, no para rendirse. El miedo no existe. ¿Qué digo no existe? El miedo nos lo untamos por la mañana en las tostadas y nos lo comemos. Llevándole cosas que ellos forman parte de su día a día cuando estaban fuera del hospital, pero que lamentablemente al entrar en el hospital han dejado de disfrutar de esas cosas. Aquí nadie está triste, porque ¿sabéis lo que hacemos con la tristeza? Reírnos de ella. Si el enemigo nos dice que es fuerte, nosotros le gritamos en la cara: ¡lo somos más! Solo conocemos una dirección: hacia adelante. Así que coged vuestras armas, apretad los dientes y salgamos a ganar esta maldita guerra. Haciendo lo que mejor sabemos hacer: jugar. 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 Existen muchos tipos de guerra y todas necesitan sus armas. En la Fundación Juegaterapia le hemos declarado la guerra al cáncer infantil. Hazte socio para ayudarnos a ganarla y consigue la chapa de nuestro ejército. Y aquí mío, jugando se pasa volando. Y al final todos y siempre decimos, detrás de todo están los niños, que es a quienes ayudamos, y eso genera una satisfacción enorme. El propio esfuerzo que te exige la carrera hace que asocies tu esfuerzo a un fin social, a un fin humanitario. Hay muchísimas maneras de colaborar. Animamos siempre a que la gente entre en la página web de juegaterapia.org y vea las distintas maneras. Queremos estar junto a la cultura y queremos estar con los que se implican y defienden la cultura sin fronteras en todo el mundo. Por eso el Gabinete de Historia Natural apoya sin duda alguna a esta gente querida para nosotros. Solo queremos estar acompañados por aquellos que vengan a sumar, a aportar. Por eso queremos que Culturas Endomitas quede sin duda en buen lugar, aunque lo importante, como siempre, es participar en esta campaña deportiva impresionante. Felicitaciones a Culturas Endomitas y seguimos en esta tarea de seguir ampliando los horizontes para encontrarnos cada día construyendo un mundo nuevo, un mundo mejor. Gente bien, y es un titán. Ahora solo faltéis vosotros. El Tucán es un hombre o una mujer que quiere vivir una experiencia única que nunca olvidará. Vamos.